Hola, ¿cómo están? Yo soy Luz González y hoy vamos a hablar de qué vender para el 14 de febrero o cómo promocionar nuestros productos que ya deberíamos estarlo haciendo. Oigan, pues ya se viene la mejor época. Bueno, una de las primeras temporadas altas del año. San Valentín, el 14 de febrero, los regalitos para el amado, pero para la amiguita, pero para los amigos, de todo. Pero ya se pone una temporada alta, de las primeras, les digo, del año. Pónganme en los comentarios si quieren que les diga, que les explique cuáles son las temporadas altas y cómo ustedes, si venden productos, pueden como trabajar en esas temporadas o cómo planearse. Pónganmelo aquí. Yo con gusto les hago un video acerca de eso. Pero bueno, entonces, se viene el 14 de febrero. A ver, estamos a 16 de enero. Estamos a un mes. Menos de un mes para el 14 de febrero. Si vendes cualquier producto para esa temporada en específico, ya deberíamos empezar a promocionarlos. Entonces, si estás viendo este video hoy, empieza ya. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Bueno, primero, podrías vender como productos personalizados o específicos para esa temporada. Por ejemplo, si vendes postres, sacar algo, algunas galletas, algunos cupcakes, algunos pastelitos, algunos brownies enfocados a eso, ya sea de corazones, los brownies red velvet, con frases especiales para el novio, para el esposo, para los amigos que están solteros, algo en específico alusivo a esa temporada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A partir de hoy empiezan las promociones o saca tu catálogo de esos productos y ve cuánto tiempo necesitas para producirlos, para ver si los vas a entregar el 14, si los vas a entregar en 13, qué días vas a entregar. Entonces, a partir de qué fecha va a ser tu último pedido que vas a recibir. ¿Ok? Y ahí empiezas a hacerlo. Ahora, ¿qué promoción? Tu catálogo, las testimonios, fotos de tus productos, tu proceso de compra, cuándo es tu último pedido que vas a levantar, los precios, dónde vas a entregar, ¿okay? En la cuestión de postres, vamos a ir hablando como de ciertas cosas. Así vas a manejar el tema de postres específicos para San Valentín, ¿okay? Ahora, si tú vendes productos, por ejemplo, para hombre, empiezas a promocionar. ¿Y a quién te vas a dirigir? A las mujeres, porque ellas son las que. A las mujeres o a los hombres, porque ellas son las que le van a regalar a su pareja, ¿ok? Entonces, a partir de hoy empiezas a hacer promociones. Si haces apartados, a partir de hoy puedes hacer tu apartado y liquida tal fecha para poder entregar. Si vas a hacer entregas personales, ok, pueden liquidar, no sé, un 12 como máximo para que tengas tiempo de entregar. Si haces envíos, tienen que liquidar entre un 9 y el 10 de febrero para que alcance a llegar. Si haces envíos, no te metas en 11 varas ni te ahorques tú solita. ¿A qué voy? Que por ejemplo, por hacer una venta, la cierres el 12 o la cierres el 13 y es envíos y por cerrar la venta digas, sí, llega. Porque si no llega, te vas a meter en grandes problemas. Acuérdate que en una temporada alta las paqueterías se saturan y tardan más de lo llegado. Así sea tu paquete express, yo no te sugiero que tomes el riesgo de entregar en un 13 o incluso en un 12 para el 14. Porque lo único que va a pasar es que si no llega vas a quedar mal con tu cliente y te va a quemar. Porque tú le prometiste que si llegaba. Ojo ahí. Entonces, yo te sugiero que cierres para San Valentín un 10 para que te dé tiempo. Si es una extendida, un 8, depende a dónde quieras mandar. Y si haces entregas personales, bueno, toma en consideración un 13. Un 14 va a haber muchísimo tráfico. Entonces, no te sugiero que hagas entregas personales el 14, al menos que realmente sean muy buenas. Pero entrega un día antes o inclusive desde el 12 empieza a entregar cosas. A final de cuentas, son cosas que no se echan a perder, como en cuestión de comida, ¿no? En cuestión de los postres. Son cosas que vas a dar si vendes cosas para hombre. Y lo mismito si vendes cosas para mujeres. Por ejemplo, en mi caso que yo vendo cosas para hombres y carteras y bolsas para mujeres, yo desde hoy empecé a lanzar el post, hoy 16 de enero,
ya empecé a lanzar el post de niñas, ya empezamos las promociones para el 14 de febrero, hagan sus apartados, háganlo con tiempo y empieza la promoción, ¿no? Ya saben, este post de, por ejemplo, me gusta mucho el contenido de regalitos para esa amiga, regalitos para la persona especial o regalitos por menos de 1500 pesos. Haz ese tipo de contenido en redes sociales, ¿ok? Pero les digo, pongan sus fechas bien claras. Para esto tuvieron que haber planeado, o sea, ahorita ya deberían de tener la mercancía que ya van a vender, ¿ok? Por eso les digo, déjenme en los comentarios si quieren que les diga cómo se planean las temporadas para así ayudarles, porque esto lo debimos de haber planeado como desde tiempo antes para ya tener la mercancía para estarlas promocionando, ¿ok? Entonces, eso es si vendes carteras, cosas de mujeres y de hombres, cómo lo manejamos. Ahora, si vendes en la cuestión de comida, por ejemplo, vendes artículos personalizados. Ahorita se usa mucho el tema de los desayunos, ¿no? El de que te haga una cajita, que con el juguito, que con el pastelito, que con el lonchecito, que con el sándwich, que... Ok, esos son como muy personalizados en cuestión de desayunos. Aquí es distinto que los postres, porque si en los postres pueden entregar un día antes, en los desayunos, pues normalmente se quiere entregar el mismo 14, ¿no? En cuestión también si vendes flores, tienes que ponerte bien las pilas en tu logística para saber cuántos puedes entregar durante esa mañana, o si es comida en la tarde, o si son flores durante el día. Porque ahí no es como que entregues un 13 o no es como que entregues un 12. No, ahí vas a entregar el mismo día, ¿no? Entonces, primero, tu capacidad de producción. ¿Cuántos puedes preparar en la mañana o cuántas cosas puedes preparar un día antes? Dos, ¿cuánto puedes entregar? Revisa tú a cuántos lados puedes entregar y también revisa que los pedidos que manejes sean como en la misma zona. Porque igual, si te piden tres pedidos para el sur y luego tres pedidos para el norte, vas a estar así tú y con el tráfico de ese día, vuelvo a insistir, el tráfico de ese día se vuelve muy fuerte. Y también revisa, ok, yo no puedo estar entregando todos. Bueno, voy a contratar a alguien para la producción o voy a contratar a alguien para entregas. Revisa también si vas a necesitar personal. Eso es de acuerdo a la cantidad de pedidos que levantes. Por eso, eso sí, cierra tus pedidos unos 5 días antes para ver, ok, me pidieron 100 pedidos. Bien, ¿yo los puedo hacer? No, ok, necesito contratar a una persona. Me pidieron 100 pedidos. Ok, ¿yo los puedo entregar a todos? No. Ok, entonces voy a contratar a una persona para que me ayude a entregarlos y yo los voy a producir. O yo los voy a producir con otra persona y voy a contratar a la persona que me ayude a entregarlos ese día. ¿Ok? Entonces, verifica en el tema de esas cosas personalizadas que se tienen que entregar el mismo día, tu logística, tu capacidad de producción y tu capacidad de entregas. ¿Ok? Y los pedidos, ciérralos unos días antes para saber si vas a necesitar contratar a personal o no. O si tú cada año haces eso y ya sabes que necesitas personal, este año toma la decisión de contratar a alguien. Como decimos en México, no te hagas pato. Si ya sabes cómo te estresas o si le has quedado mal a clientes, entonces contrata personal para que te ayude. ¿Ok? Y tenlo en la consideración del costo de tu producto. Bueno, eso es en artículos personalizados como flores y comida que tienes que entregar el mismo día. Y si vendes, voy a hablar nada más de 4 rangos. Y si vendes productos personalizados, por ejemplo, ropa que lleva algún mensaje en especial, el tema de vasos, de ese tipo de cosas que haces en tu casa, que tienes alguna imprenta, cosas así. Bueno, podrías manejarlo igual con el tema de las cosas para hombres y productos, que ahí también entra la joyería, ¿eh? Englobamos todo ahí. Pero en este tipo de productos en especial, donde necesitas tiempo de elaboración más el tiempo de envío, va a ser distinto. Aquí vas a tener que manejar tus tiempos, ¿ok? Revisa que, ahora sí, desde a partir de hoy empiezas la promoción y ya deberías de tener tu catálogo hecho. Quiere decir que al menos ya debiste de haber sacado una prenda o un producto
personalizado, como el vaso, el llaverito, lo que quieras, de ese tipo de cosas, porque vas a sacar tu catálogo y fotos para promoción. Eso lo tienes que tener listo, ¿ok? Y después ponte fechas de corte, ¿ok? Necesito cierto, si voy a enviar por paqueterías, bueno, necesito tantos días, pero también necesito tantos días yo para producir. Entonces ahí necesitas un rango más abierto, ¿no? ¿Qué día es el último día que vas a recibir pedidos para que te dé tiempo de producirlos y de enviarlos? ¿Qué días vas a hacer así como tu tope de que si alguien te pide un regalo así de ya de por favor, por favor, por favor? O si te piden un pedido grande que lo puedas hacer. ¿Cuánto vas a comprar de material? ¿Cuánto vas a tener? ¿Cuál es tu capacidad de producción diaria? Por ejemplo, si te piden 100 y tú nada más al día puedes hacer 20, entonces esto te va a tomar 5 días. Así tienes que hacer. O si va a ser como los productos de comida o flores, si voy a necesitar contratar a personal para poder sacar los pedidos, ¿okay? Entonces, verifica cuándo va a ser tu cierre, cuánto tiempo te tarda en entregar, cuánto tiempo te tarda en hacer los productos. Y si vas a hacer entregas ese mismo día, vuelvo a lo mismo. Si van a hacer entregas ese mismo día, tienen que tener en consideración el área, tienen que tener en consideración que va a haber mucho tráfico ese día, y tienen que tener en consideración que su cliente ese día lo quiere entregar. Entonces no es como, ay, te entrego en el transcurso del día y yo voy a ver a mi esposa o mi pareja en la tarde. No, te va a decir, lo quiero en la mañana o lo quiero en la tarde. Entonces verifica los tiempos de entrega, ¿ok? Entonces, ten en consideración estas cosas de verdad para las temporadas altas. No nada más para el 14 de febrero. Este te puede servir, si estás viendo este video después del 14 de febrero, esto te puede servir para madres o para padres, ¿ok? En las cuestiones. Les digo, abarque estos cuatro rangos, pero checa dónde puede ir tu producto. Postres, cosas personalizadas o flores. Productos para mujer, hombre, bolsos, carteras, joyería, de todo lo que pueda abarcar ahí. O también en el tema de productos personalizados como vasos, llaveros, chamarras, juris, playeras, blusas, va. Si tienes algún rango en específico o algún producto que dices, Luz, no lo manejaste en esos cuatro, escríbelo en los comentarios para ayudarte y para responderte cómo lo haríamos en la planeación en una temporada alta, ¿ok? Y bueno, hasta aquí el video, no lo quiero hacer más largo, nada más quería platicarte el tema. Y síganme en Emprende Conectadas en Instagram, ahí contesto todas sus dudas. Si tienes alguna duda pequeña, escríbemela o escríbemela aquí y la voy a contestar. Pero allá estoy dando mucho contenido de otros temas, que es emprendimiento, redes sociales, de lo que más hablamos aquí, pues, pero allá estoy más dando más contenido. Entonces, sígueme ahí, dame un like, sígueme, suscríbete, ponme un comentario si te gustó, cualquier duda, yo estoy para servirte. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.